Mamá, ¿te encuentras bien? Sí, cariño, claro. ¿Y tú? ¿Qué tal el libro? Bien, ya casi lo he terminado. Pullman. Sé que no soy un niño de 10 años normal. Bueno, hago cosas normales. Tomo helado, monto en bici. Juego al béisbol, tengo una Xbox. Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Por dentro yo me siento normal, pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes. Si me encontrase una lámpara maravillosa y solo le pudiese pedir un deseo, le pediría tener una cara normal en la que no se fijase nadie. Pediría poder ir por la calle sin que la gente apartase la mirada al verme. Creo que la única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal. Pero ya estoy más o menos acostumbrado a mi cara. Sé fingir que no veo las caras que pone la gente. A todos se nos da bastante bien. A mí, a mamá, a papá, a Bia. Bueno, no, eso no es verdad. A Bia no se le da nada bien. Puede llegar a enfadarse mucho si alguien hace alguna grosería. Como una vez que, en los columpios, unos chicos mayores se pusieron a hacer unos ruidos raros. Ni siquiera sé qué ruidos eran, porque no los oí, pero vi así, y se puso a gritarles. Así es ella. Yo no soy así. Vi a mi hermana, no me ve como alguien normal. Ella dice que sí, pero si fuera normal, no me protegería tanto. Mis padres tampoco me ven como alguien normal. Para ellos soy alguien extraordinario. Creo que yo soy la única persona en el mundo que se da cuenta de lo normal que soy. Me han dicho que la semana que viene empiezas a ir al colegio. Sí, la semana que viene empiezo quinto en el cole. Como nunca he ido a un colegio de verdad, estoy requete muerto de miedo. La gente piensa que si no he ido al colegio es por culpa de mi cara, pero no es verdad. Es por todas las operaciones que han tenido que hacerme. 27 desde que nací. Las más importantes me las hicieron antes de cumplir los 4 años, así que de estas no me acuerdo. Pero desde entonces me han operado 2 o 3 veces al año. Antes siempre estaba enfermo, por eso mis padres decidieron que era mejor que no fuese al colegio. Pero ahora me encuentro mucho mejor. La última vez que me operaron fue hace 8 meses y es probable que no tengan que volver a hacerlo hasta dentro de un par de años. Mi madre me da clase en casa. Antes era ilustradora de libros para niños. Dibuja unas hadas y unas sirenas chulísimas. Pero cuando se pone a dibujar cosas de chico, ya no mola tanto. Una vez intentó dibujar un Darth Vader, pero le salió una cosa que parecía un robot con forma de champiñón. Hace mucho tiempo que no la veo dibujar nada. Creo que está demasiado ocupada cuidando de Bia y de mí. ¿Y tienes ganas de empezar? No puedo decir que siempre haya querido ir al colegio, porque no sería verdad del todo. Quiero ir al colegio, pero solo para poder hacer lo mismo que los otros niños, tener un montón de amigos, quedar después de clase y esas cosas. Muy bien, pues por hoy hemos terminado.